un mensaje libero gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el Elías viene primero.
felices para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De
Yeah.
trompeta, es el fin de los reinos del mundo. Hoy la piedra cortada se manda, el reino de nuestro Señor Jesucristo. El sonar de la séptima trompeta es el fin de los reinos del mundo. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Séptimo ángel es el ministerio del tercer palo. Oh, 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 este Jesús es la piedra reprobada. Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en nuestro camino. Vamos a darle gracias, Señor. Muchas gracias, Padre amado, por permitirnos una vez más entrar en la cena de tu palabra, oh Padre amado. Allá en los tiempos de Noé, todos ingresaban, oh Padre, 120 años de prédica con Noé, pero el mundo no quería entender, oh Padre. Muchos que lo hacían, también lo hacían sus embarcaciones, pero de acuerdo a su manera, no de acuerdo a lo que estaba escrito, lo que tú ordenaste, oh Padre. Pero llegó el día, oh Señor, cuando por primera vez caía la lluvia y el mundo pereció con la lluvia, oh Padre. En este caso, en esta vez, es lo mismo para nosotros, Señor. Hemos pasado ya justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, Señor. Entonces permite que entramos en la cena de tu palabra, oh Padre amado. De esa manera poder encontrar esas vivencias que tú entregaste, Señor. Ese reflejo tuyo, oh Padre, que estará grabado en la novia, oh Padre amado. Razón que tú dijiste en Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra le perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh, Padre amado, entonces, ¿pero cómo vamos a perfeccionar si no hemos conocido nada? Tú enviaste un mensajero, tú enviaste un mensaje de la hora, Señor, en este último tiempo, en estos 2000 últimos años, Señor. Sabemos de que cada 2000 años han sucedido eventos mundiales, desde Noé hasta, desde Adán hasta Noé. Son 2000 años, desde Noé hasta Jesús, otros 2000 años, oh Padre, pero desde Jesús acá, oh Señor, son los terceros 2000 años, oh Padre amado. Y tú has enviado un mensaje glorioso, por eso que tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Muchas gracias por este privilegio. Iniciamos este compañerismo, Padre amado, esperando a que tú vengas en la cena, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Fe por Experiencia. Perdón. Voy a continuar en los párrafos 53. Este mensaje está predicado en el día 25 de marzo del año 1958 en Middletown, Ohio, Estados Unidos. Fe por experiencia. Iniciamos. Párrafo 53. Aquí está un cuadro exacto de San Juan 4. Todo lo que hacemos o decimos tiene que venir de las Escrituras o no lo aceptamos. Una mujer y un hombre que se encuentran por primera vez en sus vidas. Ahora, si ella es cristiana, yo no lo sé. Ella pudiera ser un crítico. Ella pudiera ser una incrédula. Ella pudiera ser un crítico disfrazándose ella misma si lo es. Observen lo que pasa. Si yo le digo a la mujer que está enferma y solo adivino que eso es cierto, yo no sé si ella lo está. Pero si yo lo digo que está enferma y lo digo, pondré mis manos sobre usted ahora, usted se va a poner bien. Ella tendría derecho de dudar eso. Pero si Dios dice algo igual como Él lo hizo con la mujer junto al pozo, o algo que ella sabe que le sucedió en su vida pasada, entonces ella sabrá si eso es la verdad o no. Si Él sabe lo que ha sido, seguramente Él tiene el poder de saber lo que será, si Él conoce lo que ha sido. ¿Es verdad eso? Ahora recuerden, estoy haciendo esto no porque tiene que ser hecho, pero porque Cristo prometió que sería hecho. ¿Recuerden eso? Recuerdan eso, y esta es la señal que la edad gentil se está terminando. Las bombas de hidrógeno están colgando allá a lo lejos, listas para ustedes. Arréglesen con Dios. El rapto acontecerá dentro de muy pronto. Párrafo 54. Solamente quiero hablar con usted siendo que yo nunca la he visto, porque... ¿Por qué cree usted que Jesús habló con la mujer junto al pozo? Ahora, usted no tiene que responderme eso.
Yo solamente estoy hablando con usted. Él habló con la mujer junto al pozo, primeramente para captar su espíritu. Él le pidió de beber. Eso logra una conversación. Y cuando él hizo este milagro en el hombre, él dijo, tú eres el Hijo de Dios. La mujer dijo, la samaritana dijo, tú eres el Hijo de Dios. Pero, ¿qué dijo ese gran grupo de judíos almidonados? Él es un adivino, un Belcebú. Jesús dijo, si ustedes dicen eso en contra mía, les será perdonado. Pero cuando el Espíritu Santo venga y haga la misma cosa, una palabra en contra, nunca les será perdonado en este mundo ni en el venidero. Entonces, si Dios lo hace, fíjense en qué lugar se encuentra esta audiencia en esta noche. Observen en qué lugar se encuentra el incrédulo, para nunca ser perdonado, no importa lo que hagan. Esas son las propias palabras de Cristo. Sus palabras no pueden fallar. Párrafo 55. Estoy confiando que la audiencia puede escuchar mi voz, que la mujer se mantenga quieta. La mujer es de fuera de la ciudad. Ella no es de esta ciudad, tampoco es de este estado o de esta nación. Ella es canadiense y es de un lugar que se llama Ontario. Y la mujer lleva un tiempo enferma. Ella está sufriendo con una condición en el costado. No sabe lo que es, porque la mujer tiene sus propias ideas de Cristo y ella cree en sanidad divina y no en la ayuda del doctor. Eso es cierto. El lugar está arriba, causándole un problema, lo cual es también está infectado. Y otra cosa, fue también a alguien en su mente por alguien está orando. Y ese es su hijo. Él tiene una crisis nerviosa. Y él está en la ciudad, una ciudad grande llamada Toronto, Canadá. Ese es correcto. Si esas cosas que se dijeron son verdad, yo no sé qué es. La cinta me lo dirá. Si esas cosas son ciertas, levante sus manos, lo que sea que usted ha deseado. Cuando usted subió para acá, estaba una sombra oscura sobre usted. Esa sombra oscura se ha ido, así que usted está sanada de lo que sea que usted pidió. La ha recibido, regrese a casa regocijándose. Si él conoce lo que fue, él conoce lo que va a suceder. La felicidad le espera. Vaya regocijándose y dele gracias a Dios. Si puedes creer, ahora, ¿cuántos lo creen ahora? Créenlo. Ahora, sean reverentes. Párrafo 56. Somos desconocidos uno del otro, señora. Si lo somos, podríamos levantar las manos para que la gente lo sepa. Si nuestro Señor Jesús permanece el mismo, Él es la vida, nosotros somos sus pámpanos. Usted es una mujer, yo soy un hombre. Usted está consciente que algo está sucediendo. Hay un sentir en la mujer. Si quiere tomar mi palabra, hay un muy confortable, dulce, humilde sentir que está viniendo sobre la mujer ahora mismo. Eso es correcto. Esa luz que usted ha visto en la fotografía está asentada alrededor de usted. La mujer no es de esta ciudad. Ella no es de este estado. Es de una ciudad grande y en el centro de la ciudad hay unos viejos edificios con lugares grandes de rocas y está cerca de las cataratas de Niágara. Ella es de Buffalo, Nueva York. Y usted no se encuentra aquí sola. Su esposo está con usted. Usted está sufriendo de una condición nerviosa. Esa condición nerviosa surgió por causa de una irritación. Y la irritación es un problema femenino. Su esposo también quiere sanidad. Su problema lo tiene en el rostro o en su mandíbula y en su garganta. Él está aquí. Ahora puede sentir que su espíritu está jalando. Y usted está orando por alguien que es un hombre anciano. Y ese hombre anciano es su suegro. Y puedo ver lo que le está haciendo algo a él. Está tratando de agarrarlo o de decirlo algo. Está sordo. No, no lo está. Él está ciego. Y él se volvió ciego por causa de la diabetes. Y él se encuentra ahora mismo en Búfalo. Eso es, así dice el Señor. Esas cosas son verdad. Cada palabra, entonces vaya y reciba lo que ha pedido Jesucristo, se lo concederá. Amén. Párrafo 57. Venga, me supongo que es la primera vez que nos encontramos, Señor. Un día de esto nos vamos a parar a la presencia de Él, en cuya omnipresencia nos encontramos ahora. Ahora todo sea muy reverente. Ustedes oren allá, los que tengan tarjeta de oración, comiencen a orar. Alguien acaba de ser sanado. Era un hombre, pero no era este.
El Espíritu está sobre el hombre. Señor, usted sabe que estando parado junto a mí no le hará sentirse así. ¿No es maravilloso? Quisiera que la audiencia, gracias, Señor, entonces recibirá la recompensa de Dios. Sí, Dios le bendiga, Señor. Soy un desconocido para usted. Usted está sufriendo, Señor, con una tremenda condición nerviosa. Esa condición nerviosa la causa una vértebra desviada en su espalda. Y hace un tiempo que le sucedió, usted estaba levantando algo, pero causó un espasmo que le jaló la vértebra. También puedo ver que le hace falta. Usted viene de la mesa, ha rehusado comer porque tiene un problema estomacal. Hace poco vino de una operación. Esa operación fue que le quitaron un riñón de su espalda. Eso es cierto. Y usted es de una ciudad que tiene una especie de triángulo cerca de un lugar que se llama Pueni. En esta ciudad, usted es de esta ciudad. Su nombre es David M.C. Farland. Siga su camino a casa y sea sanado. Jesucristo lo sanó cuando vino para acá. Dios, sé misericordioso. ¿Lo creen? Sean reverentes ahora, por favor, solo por un momento. Párrafo 58. Este hombre sentado aquí en la parte de atrás, sufriendo con un problema en la espalda, allí al final del asiento. No puede, Señor, ayúdeme. Señor Anderson de Cincinnati. Ahora usted sabe a quién me estoy refiriendo. ¿No es así? Su problema de espalda, Señor, le lo ha dejado en este momento. Levante las manos y dele gloria a Dios y siga su camino y sea sanado a través del nombre de Jesucristo. Amén. ¿Lo creen? El espíritu se sigue moviendo. Justo detrás del hombre, allí está un problema nervioso. ¿Cree que Dios lo sana? Levante la mano. Acéptelo si lo puede creer. Todo ha terminado ahora. Allí hay un problema de riñón. Señora, allí en la parte de atrás con una condición de riñón. ¿Cree que Dios la sana, señora? Si es así, levante su mano. Acéptelo. Responda al llamado de Dios. Se lo pasó por alto. Le mostraré si se lo pasó por alto o no. Ha caído sobre esta señora sentada allí con su pañuelo sobre la boca. Esta señora sentada aquí mismo tenía un problema en la espalda también. Eso es correcto. Señora, ¿lo tenía? Sí, señor, usted acaba de venir de una operación de cáncer, eso es cierto, su nombre es Virginia, eso es cierto, usted está sana, Virginia, Jesucristo la sana. Se le pasó por alto, señora Anderson, porque usted no respondió, ven, ven, usted, ¿qué tanto más puede descreer? ¿Ven la soberanía de Dios? Párrafo 59. Soy un desconocido para usted, señora. Yo no la conozco. Nosotros no nos conocemos. Jesucristo nos conoce a ambos. Si Dios me revela cuál es su problema, ¿lo aceptará? Lo hará reverentemente. Ahora, solo un momento. Algo sucedió, si puedes creer. Hermana Kit, yo sé que usted está preocupada. No voy a nombrarlo. Es ese niño, esa hemorragia. Yo sé que usted está sentado aquí, hermano Kit. Ahora, deje de preocuparse. Ven. La sangre sigue brotando de algún lado. Está aquí. No es de usted. Usted está aquí por su hermano y su hermano tiene una rara enfermedad de la sangre. Lo puedo ver mientras está en... Ha perdido uno de sus dedos. Sus piernas se han desprendido. Uno de sus ojos se le salió. Y la principal cosa, él. Lo veo años atrás. Él era un cristiano amoroso y es un descarriado. Y usted está aquí. Parándose en su lugar. Eso es así, dice el Señor. ¿Lo cree? Dios le dé, hermana, el deseo de su corazón. Amén. Tenga fe en Dios. No dude, solo crea. Párrafo 60. Usted está sufriendo, Señor, con problema en los ojos. Eso es cierto. Y sus nervios. Y tiene un crecimiento y ese crecimiento está en su cuello. Eso es correcto. ¿Cree en Dios? Está orando por su hija también. Su hija no está aquí. Ella tiene una enfermedad de la sangre y está en un lugar llamado Dayton. Ella está en el hospital. Su nombre es Estelia. Y ella está descarriada. Y usted está orando por su alma. Eso es así, dice el Señor. Mándele ese pañuelo y crea con todo su corazón. Y ella saldrá de eso. ¡Aleluya! Yo sé que usted piensa que estoy loco, pero sé que el Espíritu Santo está presente. Crean, no duden. La pequeña damita con el pañuelo en su boca. Usted tiene eczema en su oreja.
Eso es correcto. Usted, eso es así dice el Señor. Eso lo va a dejar, hermana, si lo cree. Ponga su mano en la dama que está sentada a su lado. Pañuelo le limpiará las lágrimas, hermana. ¿Cree que ese problema asmático lo dejará? Muy bien, entonces puede obtenerlo. Yo los reto en el nombre de Jesús a que lo crean. Párrafo 61. Hay un hombre que está allí mirándome. Él está orando. Tiene a alguien en el corazón. Es su hermana. Eso es correcto, señor. Yo no la conozco. Nunca lo he visto, pero no puede esconder su vida. Estamos en contacto con el Espíritu Santo por causa de su fe. Si Dios me dice que lo que está mal con su hermana, ¿me creerá? Ella tiene artritis. Eso es exactamente correcto. Ella no está aquí porque está en Kentucky. Eso es así, dice el Señor. Eso es correcto. Levante la mano. Muy bien. Vaya creyendo. Tenga fe. No dude. ¿Qué piensa usted sentado aquí, el hermano, el hombre grande con la camisa blanca? Usted también está orando. La acabo de decir adiós. Le acaba de decir adiós. Permite que el hombre me hable y mi próstata estará bien. ¿Cree que lo está? Si lo puede creer, levante su mano y acéptelo y podrá tener todo bien. ¿Por qué no lo creen? Oh, cómo quiero el sanar al enfermo y afligido. Párrafo 62. Sentado allá arriba, al final de la hilera, con esas hemorroides, ¿cree que Dios lo sanará? ¿Lo acepta? Puede obtenerlo. La señora sentada a un lado de allí con un problema nervioso, ¿cree que Dios se lo quitará, señora? Si lo cree, lo puede obtener. ¿Qué de ustedes? ¿Qué de usted? ¿Me cree que soy su siervo? ¿Cree que estas cosas que se están haciendo vienen de Cristo? Yo no lo conozco, nunca lo he visto, Dios lo conoce, si eso es correcto, levante la mano. Párrafo 63. Esta audiencia, esto puede continuar por horas. ¿Pueden ver en qué condición los pone Jesús cuando una persona lo tocó? ¿Qué es esto? Es su fe. Yo no tengo nada que ver, yo no puedo hacer que opere esto. Ustedes hacen es que opere. Fíjense que el don de Dios que estaba en Cristo, él tenía el Espíritu sin medida. ¿Creen ustedes eso? Cuando Dios le mostró una visión, le dijo que se fuera de la casa de Lázaro porque él no hacía nada hasta que el Padre se lo mostraba. Y él se fue de la casa de Lázaro y se estuvo 4 días. Vi la visión, fue cumplida. Él regresó, fue a la sepultura y él dijo, Padre, te doy las gracias. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea. Lázaro, ven fuera. Y un hombre muerto resucitó. Él nunca dijo nada sobre virtud saliendo de él, porque Dios estaba usando su don. Este pequeño don es como una cucharada de agua del océano comparado con eso, pero son los mismos químicos en la cucharada como lo están en todo el océano. Y luego cuando él iba pasando sin visión, la mujer tocó su vestidura, eso lo debilitó. Él miró alrededor y dijo, me he debilitado. Ese era el don de la mujer usando el don de Dios. Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Las visiones vienen, dicen a dónde ir, qué hacer y así sucesivamente. Y luego cuando nosotros venimos a estas reuniones, lo que hace el debilitamiento es la fe de ustedes, jalando de Dios las cosas que ustedes desean, haciendo a Jesús el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 64. Esta mujer que está aquí, yo no la conozco. Nunca le he visto en mi vida. Dios la conoce. Usted no es de aquí. Usted viene de otra ciudad. Es de Dayton. ¿Es correcto? Usted tiene un problema en la espina dorsal. ¿No es así? Usted tiene problemas en su pecho, tiene un desorden femenino. Eso es correcto. Su nombre es la señora Morgan. Eso es verdad. Ahora regrese y sea sanada en el nombre de Jesucristo. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Lo cree. ¿Cree que ese problema en la espalda fue sanado sentado allí? Si así es, baje de la plataforma regocijando, diciendo gracias, Señor, y sea sanado si puede creer. Venga para este lado, señora. ¿Cree usted que ese problema del corazón la dejó? Baje de la plataforma regocijando, diciendo gracias, Señor, y sea sanada. Solo no dude, solo siga creyendo. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Usted tiene problemas en la espalda y está afectado con artritis. ¿Cree usted que Jesucristo lo sanará?
baje de la plataforma regocijando y diga, gracias Señor por la sanidad. Párrafo 65. ¿Quiere irse y comer su cena y ser sanado, que ese problema estomacal lo deje? Vaya y coma su cena y sea sanado en el nombre de Jesucristo. ¿Cree usted que esta condición asmática lo dejará? Siga su camino y regocíjese y diga, gracias Señor, sea sanado. Usted también tiene un problema estomacal. Hace muchos años que comenzó cuando usted estaba en la menopausia. Ahora está sana. Siga su camino y regocíjese y diga gracias, Señor, si puede. Usted tiene un problema en el corazón. En realidad, el problema del corazón era una condición en su estómago. Cuando usted come y se recuesta, lo hace peor que nunca. Usted está sanada. Siga su camino y regocíjese. Párrafo 66. Yo reto a toda la multitud a que lo crea. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. ¿Lo creen? Ustedes pongan sus manos sobre uno sobre el otro y oremos. Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, sana a esta audiencia. Oro que tú lo concedas ahora mismo para tu gloria, bajo tu poder, y que esto sea la hora que tu espíritu surja a través de esta audiencia y que cada uno de ellos sea sanado. Concédelo, oh Dios eterno. Manda tu espíritu sobre esta gente, sobre estos pañuelos, y que cada uno de ellos sea sanada ahora mismo. Recibe gloria para ti mismo. Oh eterno, que yo sea tu siervo, Señor. Honra la oración de esta gente. Concédelo a través del nombre de Jesucristo para la gloria de Dios. Amén. Párrafo 67. Quiero que cada uno de ustedes que lo cree ahora, después que han visto a Jesucristo probarse a sí mismo como el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ustedes que hace un rato levantaron la mano, si me creen que yo, que soy su siervo y que mi oración puede ayudarles a entrar en Dios, vengan para acá y estrechen mi mano y párense aquí ahora mismo, denos un acorde de honor. La sanidad divina es solamente... La sanidad divina es solamente para una cosa, es para atraer la gente a Cristo. Yo creo que no hay ni una sola persona enferma en nuestros medios ahora mismo. Quiero que vengan para acá, cada uno de ustedes que cree que Dios está en este edificio y que levantaron sus manos a Él hace un momento, que ustedes quieren y están ahora convencidos que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y quieren que ore con ustedes, vengan ahora mismo mientras cantamos y oramos. Eso es correcto. Todos ustedes que están arrepintiendo y quieren venir a Cristo, acérquense ahora mismo. Vengan de los balcones. Tenemos tiempo. Muy bien. Amén, mis amados hermanos. Hasta aquí este glorioso mensaje. Fe por experiencia. Mensaje predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 25 de marzo del año 1958. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con el compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Unidos bajo una cabeza. Mensaje también predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 26 de marzo del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando la lectura del mensaje Unidos bajo una cabeza, predicado el 26 de marzo del año 1958, párrafo 1. Permanezcamos de pie solo por un momento para orar. Oh Dios, nuestro Padre, te damos las gracias una vez más en esta noche por el privilegio que tenemos de reunirnos y orar. Tú has prometido oír desde el cielo y responder nuestras oraciones y sanar la tierra. Y Dios, si ha habido una tierra que ha necesitado sanidad, es la tierra en la que vivimos. Y oramos que tú la sanes al enviar un avivamiento chapado a la antigua, que la cure de sus enfermedades y sus dolencias espirituales. Concédelo, Señor. Tú nos has dado bastante alimento y buena ropa, pero, oh, cuánto anhelamos oír la palabra del Señor. Tú dijiste en la palabra que en estos días vendría un hambre, y que la gente correría del norte al sur, de costa a costa, buscando oír la palabra de Dios, y no la hallaría.
Oh Dios, unge a tus ministros de nuevo, Señor. Permite que salgamos al campo con la palabra y plantemos la palabra verdadera. Si no hay palabra, si no hay semilla sembrada, no habrá cosecha. Danos fuerza ahora, mientras es de día, para que podamos sembrar la simiente de vida entre los millones que agonizan y perecen. Porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Esos pequeños pañuelos de esta manera está perfectamente bien que los pongan aquí arriba. Oraremos por ellos y tendremos una gran bendición al hacerlo. Y Dios siempre ha honrado eso. Algo tan sencillo como orar por un pañuelo. Hay un joven aquí, hijo de un hermano de un ministro de Sudáfrica, que estuvo en mis reuniones allá. Yo estuve en Ciudad de Cabo y recibimos como 8 sacos grandes de correspondencia. No tuvimos el tiempo de ministrar carta por carta, así que estuve orando por aquellos sacos llenos de correspondencia. Y en el periódico salió publicado: el hermano Branham es algo supersticioso. Él estuvo orando por la correspondencia. Es escritural hacer eso. Es la palabra del Señor. Ahora, esta noche quiero intentar salir temprano. Anoche los retuve hasta tarde y lamento si los hice perder su transporte y demás. 3. Miren, mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, quiero predicar sobre el tema la escritura en la pared y las señales del tiempo. Y después, el viernes en la noche, si el Señor lo permite, quiero predicar sobre el tema ¿se irá la iglesia antes del periodo de la tribulación? ¿Sí o no? Luego el domingo en la tarde quiero predicar sobre el tema como el águila que excita su nidada y revoltea sobre sus polluelos. El viernes en la noche tengo que conducir hasta la casa. Voy a traer a la señora Branja y a los niños. Es cerca. Son solo unos 140 millas hasta casa, 225 kilómetros. Ellos no tienen oportunidad de estar en ninguna de las reuniones. 4. Me estoy preparando para salir a África de inmediato y hoy recibí un tremendo mensaje que conmovió mi corazón. Unos 5 países me enviaron hoy mensajes y son hombres importantes de esos países. Y están haciéndole un llamado al ministerio. Dicen que eso es lo que salvaría a sus naciones del comunismo. Oh, me puso tan feliz escuchar eso. Yo estuve en una de esas naciones no hace mucho y un niñito había muerto aquella mañana a las 9. Y aquella noche como a las 10, cuando finalmente subí a la plataforma, el Señor Dios me dio una visión de esta dama y su hijo volvió a la vida y fue sanado. Y, oh, cuando al siguiente día aquello salió en los periódicos y la noche siguiente 20,000 entregaron sus corazones al Señor Jesús de una sola vez. 5. Este joven, el señor Tong, que está sentado aquí, él está en alguna parte. Yo lo vi. Hace un momento lo ubiqué. Tommy, me preguntaba si tú estuviste en la reunión de Durban cuando 30,000 fueron salvos. ¿Estuviste allí en la reunión aquella vez? No estabas allí, pero te enteraste de eso. Creo que tu padre estuvo allí. Tommy era entonces un muchachito. Ahora está aquí en la escuela bíblica. 30,000 nativos recibieron a Cristo como salvador personal de una sola vez. Oh, Dios es tan bueno, ¿no es así? 6. Esta noche quiero tomar un tema que el Señor puso hoy en mi corazón. Unidos bajo una cabeza. Quiero leer una escritura allá en Génesis capítulo 11 y solamente una porción del versículo 6. Y dijo Jehová,
He aquí el pueblo es uno. Ahora, que Él añada las bendiciones a la lectura de su palabra. El pueblo es uno. Miren, Génesis significa el principio. 7. Y todo lo que existe hoy tuvo comienzo. Eso es, tuvo su comienzo. Y todo lo que existe comenzó en Génesis. Recuerden, la vida comenzó en Génesis. La muerte comenzó en Génesis. Y todos los pensamientos comenzaron en Génesis. El bien y el mal. Todo comenzó en Génesis. Si estudian las escrituras cuidadosamente, se darán cuenta que aún los ismos y sextas de hoy tuvieron su comienzo en Génesis. Si se fijan en Nimrod y varios otros en las escrituras, todos esos ismos que tenemos hoy en día comenzaron en Génesis. Miren, hoy lo adornan y lo hacen parecer otra cosa, pero sigue siendo aquel antiguo espíritu maligno. Si observan su naturaleza y la forma en que actúa. Ustedes saben que hace algunos años, cuando yo era un muchachito, yo viví en el tiempo de la prohibición y tenían al viejo Charlie Barley Corp, así lo llamaban. Muchos de ustedes pueden recordar a aquella persona de aspecto horrible, con el sombrero calado, los hombros encorvados, y qué criatura tan horrible era. Ese era Charlie Barley Corp. 8. Pero ustedes saben que hoy él se ha convertido en un hombre pulido. Ya no está en la pequeña jarra café ni allá en la esquina donde está la zona roja, sino que vive en el cajón del refrigerador de todo el mundo. Pero sigue siendo el mismo Charlie Barley Corp. Aquel mismo viejo pecaminoso. Dice la Biblia, Dios dijo en la Biblia, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Y en Mateo 24, Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Se dieron cuenta de algo? El Espíritu de Dios contendía con el hombre. No era el hombre el que contendía por conocer el Espíritu de Dios. Más bien, era el Espíritu de Dios el que contendía para acercarse al hombre. Y, oh, ¿cómo se asemeja eso al día de hoy? El Espíritu de Dios contiende con el hombre. Y yo me pregunto si Dios no pensará igual que lo hizo en aquel tiempo. A él le entristeció haber hecho al hombre. Al ver lo rebelde que puede llegar a ser el hombre en contra de su espíritu y a su programa y a su forma de vida para los hombres y mujeres. Párrafo 9. Ahora, en nuestro texto de esta noche vemos que los hombres se habían unido y habían salido del este hacia el oeste y llegaron al valle de Sinar. La civilización siempre ha viajado de este al oeste. Desearía tener el tiempo, me gustaría predicar sobre un mensaje cuando el este y el oeste se encuentran. ¿Qué ocurre? Y ya se han encontrado. El este y el oeste se han encontrado. El hombre ha viajado con la puesta del sol, debido a que él es una criatura que perece. Él se mueve con el sol, se levanta y viaja hacia el oeste. Ahora, el este y el oeste se han encontrado. Y mientras él avanza todo el tiempo, va obteniendo conocimiento. Hasta ahora que la rueda se está regresando otra vez. Ahora, nos damos cuenta que al viajar llegaron a esta buena tierra y se unieron como un solo pueblo. Y eso está bien, pero se unieron bajo el liderazgo incorrecto. Se unieron bajo el liderazgo del hombre. Y Dios quiere que el hombre se una bajo su liderazgo. Él quiere que seamos uno, pero quiere ser Él quien esté con nosotros. Mas el hombre quiere que su líder sea su prójimo y quiere unirse bajo la sabiduría de su prójimo. Párrafo 10. Y es muy impactante ver cómo el hombre quiere ser uno. La razón por la que él quiere ser uno
es porque Dios lo diseñó con ese propósito. Dios diseñó al hombre y lo hizo para ser uno, para trabajar juntos, para que colaboraran juntos. Esa es la hechura del hombre. Así fue que Dios lo hizo. Pero el hombre siempre quiere tener su idea al respecto. Él quiere proyectar algo que Dios no quiso que hiciera. Él quiere entender sus propios caminos. Él quiere hacer sus propios planes y no acepta el plan que Dios trazó para él, porque es su naturaleza caída. En el huerto del Edén, Dios le dijo que en el momento que tocara aquel árbol, que los problemas llegarían, pero el hombre tomó de aquel árbol y se convirtió en un trabajador científico. Y en la primera mordida que dio, él mismo se separó de su salvador o su creador. Y es igual esta noche. El hombre todavía vive de ese árbol. Y no hay manera en el mundo en que un hombre sea salvo por medio de ese árbol. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en las investigaciones científicas, en cómo salvarnos, en cómo hacer una mejor bomba que la de Rusia y en hacer un avión que pueda volar más rápido, tratando de salvarnos a nosotros mismos? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, hermana Reina. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje que hemos iniciado unidos bajo una cabeza. Mensaje predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 26 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 11 al 20. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje unidos bajo una cabeza, párrafo 11. El conocimiento jamás lo salvará a usted. Todo el tiempo lo aleja más de Dios. Solo hay una forma de salvación: regresar al árbol de la vida. El conocimiento ni siquiera está en el cuadro, es regresar al árbol de la vida. Había dos árboles, uno era el conocimiento y el otro era el de la vida. Y mientras el hombre comiera de este árbol, viviría. Cuando probó de aquel árbol, murió. Pero fíjense, en su naturaleza está el procurar hacer algo para salvarse. No hay ni una sola cosa que usted pueda hacer para salvarse. En una ocasión, un hombre me dijo, oh, yo busqué a Dios y busqué a Dios. Yo lo escuché por un rato y le dije, Señor, no quiero estar en desacuerdo con usted, pero tengo que hacerlo. Usted nunca buscó a Dios. Ningún hombre lo ha hecho. No es el hombre el que busca a Dios. Es Dios el que busca al hombre. ¿No fue Dios el que recorrió el huerto diciendo, Adán, Adán, ¿en dónde estás tú? ¿No fue el hombre el que recorrió el huerto de arriba abajo diciendo, Dios, Dios, ¿en dónde estás tú? Fue Dios llamando a Adán. 12. Y Dios dijo en su palabra, nadie puede venir a mí si mi padre no le trajere primero. Usted busca encontrar qué es lo que lo atrae, pero es Dios el que tiene que atraer primero. La escritura dice eso, y cuán cierto es. Pero encontramos aquí que ellos se habían juntado bajo un gran líder. Y cuando uno pone al hombre bajo el liderazgo del hombre, entonces él tendrá sus propias ideas, procurando alcanzar algo que él mismo pueda diseñar o hacer. Y Nimrod les había edificado una torre. Es muy extraño pensar que todas las cosas que tiene el diablo es porque él se robó el derecho de autor de Dios para hacerlo. Satanás no puede crear, Satanás no es un creador, él es un pervertidor de lo que Dios ha creado. 13. Por eso es que no hay nadie que conozca la Biblia o conozca a Dios que diga que el diablo puede sanar. La sanidad es creación. Si el diablo pudiera crear, podría crearse un mundo con gente, pero él no puede crear, él pervierte lo que Dios ha creado. ¿Qué es injusticia? Es la justicia pervertida. Todo lo que usted vea que está mal, haga lo contrario y estará bien. Porque la injusticia es la justicia pervertida. Entonces tendrá lo correcto.
Y recuerden que todo lo que el hombre haga fuera del plan de Dios está pervertido. No importa lo bien que se vea, sigue estando pervertido, porque Dios tuvo su idea original y se la dio al hombre, pero el hombre quiere hacer algo por sí mismo. Él quiere tener algo que ver en cuanto a eso. Israel cometió su gran error en el capítulo 19 de Éxodo. Después que la gracia le hubo provisto un sacrificio, la gracia le proveyó un salvador, Moisés. La gracia le había provisto liberación, pero aún así ellos querían algo que ellos mismos pudieran hacer. Danos la ley. Nunca la guardaron y no la pudieron guardar, pero todo vuelve a recaer en esto. Es Dios quien hace todas las cosas buenas. 14. Unidos bajo una cabeza, la cabeza equivocada. ¿Han notado algo? El diablo siempre quiere usar la cabeza del hombre y le da algo de conocimiento. Mucha gente, al escoger a sus ministros, los que asisten a su iglesia, él tiene un PhD, doctorado en filosofía, él es la persona correcta para nuestra iglesia. Yo preferiría a un hombre que no conociera el alfabeto, pero conociera a Dios. Pero fíjense, creen que esto es por tener educación, andan por la vista. Miren, esa fue la misma mentira que el diablo le dijo a Eva. Él le dijo, es agradable a la vista, y la vista siempre está en la cabeza, pero eso es muerte disfrazada. Es basura con un poco de crema batida encima. Correcto. Ellos ven esos anuncios en las carreteras con las fotografías de jóvenes hermosas que dicen, nosotras fumamos Chesterfields. Eso hace que las mujeres jóvenes de hoy quieran ser así porque quieren ser populares. ¿Por qué? Es la misma mentira y el mismo mentiroso detrás de eso, el diablo, que hace al pecado parecer tan placentero, solamente es muerte disfrazada. Párrafo 15. Y ellos colocan cierto tipo de anuncios, con una señorita bien parecida y vestida con ciertas ropas inmorales. Y ellas piensan, eso es hermoso. Lo están mirando con la vista, pero es muerte disfrazada. Eso es todo lo que es, la muerte en forma de belleza. Y recuerden que la belleza es engañosa. Fue idea de Satanás hacerse un reino mejor y más hermoso que el de Miguel. Para comenzar, la belleza fue la caída y desde entonces el diablo la ha usado. ¿Qué cosa es ver que el reino del diablo hoy está hecho de manera tan hermoso y mucha gente cae en eso? Ahora recuerden, el diablo es religioso. A mucha gente le gusta asistir a una iglesia que tenga una gran cúpula en lo alto y asientos bien acolchados. Con razón, el predicador no puede predicar más de 15 minutos. Se quedan dormidos en un lugar así, con un tremendo órgano de pipas de $1,000,000 y el pastor con el cuello abotonado en la parte de atrás, un manto puesto y con cierto apetito por alguna sociedad o algún tipo de política. Nosotros no queremos eso. El verdadero Hijo de Dios, si tuviera que pararse en la esquina de la calle o en una pequeña misión para oír la palabra de Dios, predicada con poder y demostración del Espíritu Santo, él escogería eso. Párrafo 16. Pero es la ciencia, es la organización del hombre. Los hombres se organizan entre sí. Oh, qué bueno es oír. Algunas veces la gente dice, yo soy presbiteriano, yo soy metodista. No los estoy azotando, mis hermanos, solamente estoy tratando de mostrarles una verdad. Pero si usted tuviera que decir que es pentecostal, eso les oprimiría el espíritu. Y esa clase de espíritu debería ser ahogado. Usted dirá que eso mata el espíritu. Bueno, cualquier espíritu que pudiera ser aniquilado por el nombre de Pentecostés debería ser aniquilado. Eso es correcto. Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia que viene a todos los hijos nacidos de nuevo. Yo sé que el nombre ha intentado organizar, yo sé que el hombre ha intentado organizar eso y lo ha hecho. Han organizado al grupo de personas, pero no pueden organizar a Pentecostés.
Pentecostés es para los metodistas, los bautistas, los presbiterianos y el que lo desee, pero lo convierten en una organización. Ese es el hombre. El diablo le trabaja en la cabeza para hacerle ver algo. Nuestra denominación es más grande que la de los demás. ¿No pueden ustedes darse cuenta que ese viejo diablo no ha muerto? Sigue vivo. Somos más grandes que todos los demás. 17. Una jovencita, así se ve, que había sido una alcohólica y estuvo el otro día dando el testimonio en una de las mayores iglesias protestantes de los Estados Unidos. La gente lloró cuando ella les contó cómo había sido rescatada del sepulcro del alcoholismo, cuando 5 de los mejores doctores del país habían dicho, ella no tiene esperanza. Los de la AA, Alcohólicos Anónimos, la habían desahuciado como un caso sin esperanza. Y cuando ella pasó a la plataforma, el Espíritu Santo le dijo, Rosella Griffin, eres una alcohólica y ha ocurrido esto y esto, pero así dice el Señor, y fue liberada. Ella contó su testimonio y la gente lloró. Y después de un rato alguien dijo, oh, ella era una joven encantadora, pero es pentecostal. ¿No se dan cuenta de ese viejo diablo de ojos verdes hecho por el hombre? Oh, no se le puede adornar, sigue siendo pecado e incredulidad. A mí no me importa si era un testigo de Jehová o cualquier otra clase de testigo. Mientras Dios esté allí, yo estaré allí, correcto. Cuando Dios se mueve en el Espíritu, sus hijos se mueven con él. La grabadora de alguien, lo siento, no estoy emocionado, pero me siento muy religioso. Hay algo en eso que viene sobre usted, la palabra. No sobre usted, más bien dentro de usted. Eso mueve cada fibra dentro de usted. El hombre trabaja con su cabeza y mira con su vista. Fíjense en que el diablo le dijo a la mujer, el árbol es agradable. Ella le dijo, es bueno a la vista. Fíjense en ese mismo diablo. Si él puede hacer que usted se detenga un minuto, puede hacer que usted lo razone. Él lo puede hacer pensar con su mente, pero Dios no usa la cabeza del hombre. Dios usa su corazón. Dios trabaja en su corazón mientras que el diablo trabaja en la cabeza. Dios escogió el corazón y dice la Biblia, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. 18. Hace algún tiempo, hace años, dijeron los científicos, bueno, seguramente Dios cometió un error en eso, porque en el corazón humano no hay facultades mentales para pensar. Efectivamente, él quiso decir la cabeza. Si Dios hubiera querido decir cabeza, habría dicho cabeza, pero él dijo corazón, así que yo creo que él quiso decir corazón. Amén. Entonces, hace como 5 años estaba yo en Chicago, vi el gran encabezado de un periódico donde la ciencia había encontrado que en el corazón humano, no en el corazón del animal, en el corazón humano, existe un pequeño compartimiento que ni siquiera tiene una célula de sangre. Esa era la morada del alma. Así que después de todo, el hombre piensa con el corazón. Dios tenía razón. 19. Y nos daremos cuenta todo el tiempo que Dios tiene razón. Él piensa con su cabeza, pero cree en su corazón. Ahora, el diablo piensa a través de su mente para mostrarle algo con la vista, pero su corazón le hará creer lo imposible de ver, porque lo que tiene en su corazón es fe. Él cree con su corazón las cosas que no puede ver. El diablo da la vuelta, toma su cabeza y lo hace probar algo científicamente, pero su corazón se torna y niega eso. O si pudiéramos apartarnos de nuestro conocimiento y religión en la cabeza, a la religión en el corazón, donde Dios pudiera obrar en la iglesia, fuera de nuestra cabeza, en nuestro corazón. Un hombre cree en su corazón, él piensa con su cabeza, cree en su corazón. Ahora, la mente razona las cosas, el corazón no razona en lo absoluto, sino que cree lo que Dios dice. Pero fíjense en ustedes, hoy somos tan científicos, nosotros los americanos sobre todo, somos tan científicos que todo nos tiene que ser probado. Párrafo 20. En el tiempo antiguo, cuando alguien decía que el Señor había hecho un milagro, lo creían. Pensaban, eso está bien, gracias al Señor por eso.
Pero hoy, tenemos que examinarlo científicamente y probarlo. Si eso se puede probar científicamente, entonces ya no es fe. Espero que capten eso. Si esto es científico, ya no es fe. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera dicho, un momentito, déjenme detenerme por un instante? ¿Qué clase de químico le habrán rociado a ese árbol? Esas hojas están ardiendo, pero no se queman. ¿Saben lo que haré? Cuando deje de arder, voy a arrancar algunas hojas, las llevaré al laboratorio y haré que analicen los químicos para investigar qué clase de asunto científico es este. Si él hubiera tenido esa clase de pensamiento, Dios no le habría dicho, quítate los zapatos. ¿Qué hizo él? Se acercó humildemente. A él no le importó lo que el fuego, cómo era que ardía, o si el árbol era consumido o no. Él estaba buscando a Dios, y cualquier otro hijo de Dios creerá de la misma manera. Él escuchó una voz que le dijo, quítate el calzado, Moisés, estás en Tierra Santa. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Unidos bajo una cabeza, mensaje predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 26 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje Unidos bajo una cabeza, del año 580326, párrafo 21. Que si en esta noche usted asiste a la reunión y viene para encontrar alguna falla, la gente hace mucho ruido. El predicador predica muy largo. Científicamente puedo decirles que aquí hay gente que está cansada. No debería permanecer despiertos tan tarde en la noche. Siga adelante. Pero los que vienen sin su calzado y dejaron atrás el conocimiento de sus cabezas con corazón abierto para Dios, oirán una voz que les diga, yo soy la resurrección y la vida. Iré a contar cuántos miembros de mi iglesia asistieron a ese avivamiento. Volveré rápidamente a contarle al pastor que nuestros buenos hermanos presbiterianos, metodistas y bautistas están allí. ¡Qué desgracia! Bueno, allí va usted de nuevo, otra vez con la cabeza. Dios lidia en el corazón. Párrafo 22. Ahora, la razón de este pequeño compartimiento que hay en su corazón, Dios lo hizo de esa manera. Eso fue con un propósito. Ese lugarcito en su corazón, todo el resto de su cuerpo le pertenece a usted. Pero ese corazón le pertenece a Dios. Dios se hizo a sí mismo un lugarcito allí para poder acomodarse en la torre de control y poder guiarlo a usted. Bendito sea su santo nombre. Si le permitiéramos que él fuera el piloto y el Espíritu Santo el copiloto, seríamos guiados por el mar de la vida. Ese es su cuarto de control. Pero, ¿qué hizo el hombre? Le prestó atención a su prójimo y aceptó al diablo allí. El diablo entra allí y lo guía a las cosas que puede ver. Dios lo guía a las cosas que él ha dicho. Con razón la gente no puede creer en la sanidad divina, con el diablo acomodado allá diciéndole, no creas eso. Sí, señor diablo, está bien. Pero Dios se acomoda en el corazón y hace realidad su palabra a todo el que la crea. Aunque puede que no ocurra, tal vez ellos no lo pueden hacer, pero lo creen de todas maneras, porque Dios lo ha dicho. Párrafo 23. Cuando Abraham se le dijo que iba a tener un hijo por medio de Sara, ella tenía entonces 65 años de edad y él 75. ¡Qué cuadro tan ridículo! Un hombre de 75
o 75 y una mujer de 65 yendo al centro de la ciudad a comprar todos los alfileres y prendedores diciendo, vamos a tener un hijo. Bueno, ¿qué creen ustedes que harían, que habrían pensado, habría pensado el médico? Si él hubiera dicho, señor, queremos hacer la, los preparativos para el niño. ¿Ya han tenido otro antes? No. ¿Cuántos años tiene usted, Sara? 65. ¿Qué? ¿Qué edad tiene usted, Abraham? 75. ¿Qué van a hacer ustedes con todas estas botitas y cosas? Vamos a tener un bebé. Oh, yo puedo probarle científicamente que hace 20 años ella llegó a la menopausia. Pues ustedes son unos ignorantes. Párrafo 24. Pero Abraham llamaba las cosas que no eran, como si fuesen, porque Dios lo había dicho. Y mientras los años pasaban, él se fortalecía. Los primeros 30 días, Abraham le decía a Sara, ¿cómo te has sentido, querida? No me siento diferente. Bendito Dios. De todas maneras lo vamos a tener. Correcto. Pasó el primer año y Sara, ¿cómo te sientes? ¿Te estás sintiendo, querida? No me siento diferente. Gloria a Dios. De todas maneras lo vamos a tener. Pasaron 20 años. ¿Cómo te sientes, Sara? No me siento diferente. Gloria a Dios, de todas maneras lo vamos a tener. Párrafo 25. ¿Por qué? Dios lo había dicho. Eso no estaba en su cabeza, estaba en su corazón. Dios no habla en la cabeza, Él habla en el corazón. Aleluya. Allí es donde vive Dios. Si Dios está en el trono, Él lo estimula a usted. Aleluya. Lo hace ir a donde y ver las cosas que Él quiere que usted vea. Y usted aparta su mirada de las cosas de las que el diablo le habla. Se queda solo con Dios. Aleluya. Y nosotros, siendo hijos de Abraham, la Biblia dice que él, al estar muertos, en Cristo recibimos la simiente de Abraham. Y somos herederos de acuerdo a la promesa. Nosotros no podemos creer en Dios durante 25 minutos. Y Abraham creyó en él durante 25 años. Y después, para confirmar el juramento nuevamente, tuvo que llevar al niño para sacrificarlo. Y nosotros somos los hijos de Abraham. Algunas veces me pregunto eso, si somos los hijos de Abraham. Tendríamos la fe en Dios que tuvo Abraham y llamaríamos las cosas contrarias a la palabra de Dios, como si ya hubieran ocurrido, si fuéramos los hijos de Abraham. Párrafo 26. Ahora, yo sé que esto es duro, amigos, pero es la verdad. Ahora, no nos damos cuenta entonces que Dios toma el corazón. Él toma control. Cuando el pecado entró y trastornó el corazón, el diablo entró y bloqueó todo. Entonces Dios envió a su propio hijo, hecho a la semejanza de carne de pecado, para limpiar aquel corazón de manera que él pudiera entrar. Él abrió un camino, hizo apropiaciones, o más bien preparativos, descendió y proveyó una manera en la cual él pudiera limpiar su corazón para poder entrar. Él no puede entrar a su corazón con todo ese pecado e incredulidad allí. Tremendo. Yo soy un presbiteriano, yo soy un pentecostal, soy un nazareno. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero ser un hijo de Dios, independientemente de eso. Amén. ¿Ven? Pero mientras usted tenga esa idea, Dios no puede entrar allí. Usted solo es presbiteriano, usted solo es pentecostal o nazareno. Pero cuando todas esas ideas pueden salir de allí, entonces Dios puede entrar, apoderarse y dirigirlo correctamente. ¿Entienden? Dios tiene que entrar para ser el gobernante. Nosotros nos unimos bajo las cabezas de distintas denominaciones. Dios no nos quiere unidos bajo su cabeza.
perdón. Nosotros nos unimos bajo las cabezas de distintas denominaciones. Dios nos quiere unidos bajo su cabeza. Nosotros nos unimos bajo nuestra propia cabeza. Y Dios nos quiere unidos bajo su liderazgo en nuestros corazones. ¿Qué distinto ha hecho el hombre en cuanto a eso? Mire, usted no puede permanecer neutral. Quiero que entiendan eso. Usted no puede permanecer neutral. Usted tiene que aceptar lo uno o lo otro. Párrafo 27. Hace cierto tiempo, el gran evangelista Billy Graham, quien ya yo creo que es un siervo de Dios y otros grandes evangelistas, pero fue Billy Graham quien dijo en un desayuno en Louisville, Kentucky, levantó la Biblia y dijo, este es el modelo. Él dijo, cuando Pablo iba y ganaba un convertido, un año después regresaba y de aquel ya habían 30. Dijo, yo puedo ir a las ciudades y obtengo 30,000. Regreso en un año y no encuentro 30. Bueno, tal vez ellos eran convertidos de Billy Graham. Tal vez eran convertidos de William Branham. Si es así, no llegarían muy lejos. Eso se los puedo asegurar. Pero si son convertidos de Dios, permanecerán por siempre. Yo pensé, Billy, a mí me gustaría decir algo aquí. Billy, oran yo mismo, otros hombres evangelistas y pastores, ¿qué es lo que hacemos? Salimos al campo y predicamos. Y cuando los hombres se arrepienten de sus pecados, pasan al altar y dicen, Dios, perdóname. Y Él los perdona. ¿Qué ocurre después? El espíritu inmundo sale de él. ¿Y qué hacen ellos? Se van a una de esas morgues. No me gusta decir eso, pero es la verdad. Párrafo 28. Siempre he sentido lástima de un cadáver. Los meten en esas morgues estando muertos y luego se aseguran que permanezcan muertos. Les inyectan líquidos para asegurarse que no puedan volver a la vida. Así es más o menos con algunas de estas iglesias formales y frías que ustedes tienen por aquí. Son inyecciones de alguna doctrina hecha por el hombre para asegurarse de que ustedes permanezcan muertos. Ustedes saben que eso es cierto. Eso va para todas las denominaciones. Van allí y los adoctrinan con cierto tipo de doctrina o dicen la doxología, repiten la oración de los apóstoles o el credo. ¿Y ustedes? ¿Dónde se encuentran en el credo de los apóstoles en la Biblia? No existe tal cosa. Si los apóstoles tuvieran algún credo, fue arrepentidos. Yo creo que Pedro dictó el credo de los apóstoles en Hechos 2:38. Dijo, arrepentidos cada uno de vosotros, bautizándonos en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Si ellos tuvieron un credo, fue ese, pero no uno de estos credos hechos por el hombre. ¿No es extraño ver cómo es que el diablo toma a su modelo? Hace cierto tiempo supe que en la tumba de Mahoma hay un caballo blanco que ha estado allí durante 2,000 años. Ellos cambian en la guardia cada 4 horas. ¿Qué es lo que están haciendo? Están esperando que Mahoma se levante algún día, se monte en ese caballo blanco, cabalgue por el mundo y lo conquiste. Párrafo 29. ¿Sabían ustedes que Jesús viene en un caballo blanco? Si se fijan en el parecido y cómo la iglesia con todos sus credos y denominaciones se asemeja mucho al asunto verdadero. Dice la Biblia
que en los últimos días los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los escogidos si fuera posible. No es el comunismo, es el iglesianismo, ¿correcto? Ese es el que engaña. Fíjese, en el comunismo, en Rusia, Rusia quiere unir a todo el mundo como uno solo, porque tiene un deseo de unidad en sus corazones, pero los quiere unir a todos bajo el comunismo. Esa es su idea. Miren, eso es fabricado por el hombre. Bueno, las Naciones Unidas también quiere unirlos a todos bajo las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para unirlos a todos bajo un poder militar. Pero el hombre no sobrevive por el poder militar. El hombre sobrevive por el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Aleluya. No por poder militar, por sus pink satélites y demás. Nosotros sobrevivimos y vivimos por el poder de Jesucristo, aleluya. Pero vean cómo ellos, noten, cómo lo hicieron ellos. Fíjense aquí en Nimrod, él quería unir a la gente bajo un solo y construir una torre que estaba tipificando la escalera de Jacob que iba desde la tierra a la gloria. Párrafo 30, que de los católicos. Ellos quieren unir al mundo entero bajo una cosa, catolicismo. ¿Qué de los protestantes? Quieren unir a todos bajo la cosa, la confederación de iglesias. Están tan equivocados y oscuros como los católicos. Es el mismo diablo mentiroso. Es verdad. Ese es un error fatal. ¿Qué es lo que quieren? Quieren que todos sean una confederación de iglesias. Todos estamos bajo una cabeza. Mientras yo pueda ser el que gobierne, los católicos lo quieren a todos bajo una cabeza, donde el Papa pueda ser el que gobierne. Rusia los quiere a todos bajo una cabeza, para que el comunismo pueda ser el que gobierne. Las Naciones Unidas los quieren a todos bajo una cabeza, para que nosotros, los Estados Unidos, podamos ser el jefe. Porque somos la nación más grande. Todo eso es el mismo diablo. Y toda nación en el mundo es controlada por el diablo. Así lo dice la Biblia. Nosotros aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aleluya. Yo estuve en la tierra de los faraones y los césares. Y ahí y hay que excavar 20 pies, 6 metros. Para encontrar el lugar donde estaban sus tronos. Todos los tronos terrenales caerán. Toda nación caerá. Toda edificación se derrumbará. Todo credo hecho por el hombre permanecerá. Pero Cristo permanecerá por siempre y para siempre. Aleluya. Porque unirse bajo algo así, para comenzar, eso está perdido. Pero todos quieren unirse bajo eso. Dios le bendiga, hermanos. Párrafo 31. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con Unidos bajo una cabeza. Mensaje predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 26 de marzo del año 1958. Continuamos, hermano Luis Miguel, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 31. Ahora, usted no puede permanecer neutral. No lo puede hacer. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se va a lugares secos. El hombre va y es salvo. Él es llevado a una iglesia. Bueno, para asegurarse ahora de que no se extravíe bajo alguna otra iglesia o lo adoctrinan, ahora si vas a quedarte en esta iglesia, tienes que seguir nuestros credos, tienes que sacarte todo lo demás de la muerte. No me lo digan a mí.
Yo lo sé, tienes que seguir a nuestra denominación, tienes que ser bautizado rociándote un poco de agua en la cabeza o de alguna manera. Algunos bautizan tres veces hacia adelante, otras veces hacia atrás. ¿Qué importa? Es de todas maneras, pero pelean y discuten por eso. Eso demuestra que es hecho por el hombre, tiene que caer, porque toda planta que mi padre no plantó será desarraigada, tiene que ser. Pero sobre esta roca, ¿cuál roca? La revelación espiritual de Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Los católicos dicen que era Pedro y los protestantes dicen que será Cristo. Pero Jesús dijo, sobre esta carne ni sangre te lo ha revelado, mas mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Una revelación espiritual del Señor Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No fue porque alguien se lo dijo. Carne ni sangre te lo ha revelado. No fue porque usted lo aprendió en una comunión, porque lo aprendió comiendo el pan de kosher, ni porque aprendió con credos, sino porque el Espíritu Santo se lo ha revelado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso demostró que estarían contra ella, pero no prevalecerán. Ahora, mientras continuamos, el espíritu inmundo, ¿qué hace entonces? Ahí entra en esa persona y comienza a decir esto. ¿Saben ustedes lo que hace? Es como lo que dijo Jesús. Ustedes corren mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Y qué es el cuando terminan? Es dos veces más hijo del infierno que al principio. Se puede tratar mejor con una ramera de la calle. Se puede tratar mejor con una prostituta de la calle o con alguien o con algún borracho en una cantina de lo que se puede con uno de estos así llamados cristianos mohecíos. Eso es exactamente correcto. Se sientan allí y se inflan como sapo comiendo perdigones y se comportan así de feo cuando no saben más de Dios de lo que un hotentote sabe de una noche egipcia. Ustedes saben que esa es la verdad. Ven, la gloria de Dios y que alguien es sanado. Entonces dicen, eso es psicología. ¿Cómo puede ustedes creer cuando no tienen nada con qué creer? Si Dios está en el tronco de su corazón, yo les diré que Él estará de acuerdo con cada palabra. El conocimiento dirá, eso no puede ser. La audiencia dice, eso no puede ser. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Los incrédulos dicen, yo dudo eso. Dios dice amén. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu Santo dice amén. El credo de la iglesia dirá, bueno, él está tanto es así, es el, yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. Bueno, él solía hacerlo. Pero el Espíritu Santo es, en el corazón dirá amén a toda la palabra de Dios. Porque él ha escrito, él es el escritor y el autor pero los incrédulos, los científicos, los eduritos, los pulidos con DD.D, PhD, LLD y toda esa clase de tonterías estarán de acuerdo, desacuerdo con eso, porque no conocen otra cosa. Eso es igual al anciano de color allá en el sur, que se la pasaba cantando y su jefe le preguntó, Sambo, ¿qué es lo que te hace tan feliz? Él respondió, tengo la religión que se siente en el corazón. Oh, él le dijo, no existe tan cosa como la religión que se siente en el corazón. Y le respondió, jefe, usted cometió un error. Dijo, ¿cuál fue? Él le dijo, usted debería haber dicho que no existe eso de religión que se siente en el corazón, hasta donde usted sabe, pero él sabía lo contrario. Así es con la verdadera experiencia de Dios de nacer. De otra vez, los hombres dicen que no existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Solo demuestra que no lo han recibido. Ellos confían en sus credos y nosotros confiamos en los que Dios ha dicho. Ahora, ¿qué pasa? Usted no puede permanecer neutral. Usted debe ser lleno con algo para sobrevivir. Noten, ustedes saben ser llenos de una cosa sobre otra. Usted dirá, hermano Brannan, yo estoy más o menos sobre la cerca divisora. No es eso, no es así. La Biblia dice claramente que todos los que
no fueron sellados con el Espíritu Santo recibieron la marca de la bestia. Todos los que no tenían el sello de Dios en sus frentes tenían la marca de la bestia. Usted no tiene uno de esos gustos. Ahora, a mí me gustaría probar eso un poco y ver dónde estamos parados. La marca de la bestia, recuerden, es una marca religiosa. Ciertamente lo es. Usted podría estar lleno de religión, podría tener todo tipo de religión. Eso no salva en lo absoluto, en lo absoluto. Usted puede ser fanático religioso si desea hacerlo, no toques, no gustes, no manejes, no vuelas, y eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Usted podría estar lleno de malicia, usted podría estar lleno de prejuicios, tan lleno que ni siquiera puede sentarse y oír un sermón. Podría estar lleno de odio y despreciar a todo el que no esté de acuerdo con usted. También podría estar lleno de muchas tonterías. Usted podría estar lleno de chistes sucios como de Arthur Godfrey, con tantos que usted piensa, con tanto de eso que no existiría asistiría a la iglesia los miércoles en la noche o algo así. Usted podría estar lleno de rock and roll o de Elvis Presley. Eso es cierto, pero usted está lleno de algo y su vida testifica de qué está lleno usted. Por sus frutos los conoceréis. Usted está lleno de algo. Usted podría estar lleno de flojera, tan flojo que ni siquiera puede hacer algo al respecto. Bueno, usted no tiene que ser así. Cristo murió para que usted pudiera ser limpio de todas esas cosas. Usted podría estar lleno de credos, usted podría estar lleno de denominación, pero Dios no quiere que usted esté lleno de eso. Dios hizo un lugar allá adentro para meterse a él mismo. Dios quiere que usted sea lleno de él. ¿Qué ocurre cuando usted es lleno de Dios? Cuando usted es lleno de Dios, es lleno con el Espíritu Santo, es lleno del poder, es lleno de amor, es de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de mansedumbre, de benignidad, de oración. Usted está lleno de gozo. David dijo, mi copa está rebosando. Y si David tuvo la copa rebosando antes de que él viniera el Espíritu Santo, ¿cómo será ahora? Usted está lleno de algo. Y cuando usted está lleno de ideas de hombres, está lleno de iglesia, lleno de credos. Lleno, solo se está edificando una Babilonia que debe caer. Si usted se llena del mundo moderno, si se llena de lujuria, si se llena de orgullo y de su denominación, está perdido. Solo hay una forma de permanecer y exponiendo la cosa original para lo cual Dios hizo ese compartimiento en su corazón, para que fuera ya llenado eso del Espíritu Santo. En una ocasión, los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Respondió, no os toca a vosotros saber las cosas que el Padre ha puesto. Es su sola potestad, pero seréis llenos con el Espíritu Santo. Y entonces, no hasta ese momento, entonces seréis testigos de Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Mis queridos amigos, ¿me permiten decirles esto en esta noche? Dios quiere que seamos uno, pero Él quiere que seamos. Quiere que seamos uno, no bajo la insensatez de una cabeza humana. Nos quiere unidos bajo la santa deidad, unidos como una persona, un hombre, una mujer, una iglesia, un pueblo. Es una sola perspectiva, un propósito, un motivo, un objetivo, y ese es Jesucristo. Una sola cosa, servirle a Él. Un amor, el amor de Dios, una hermandad, la hermandad de los hombres, un compañerismo del Espíritu Santo. Entonces estaremos unidos, allí es donde está edificando Dios, sin importar lo que el diablo haga. Él está edificando una torre y esa torre está hecha del pueblo unido. Está hecha de metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, nazarenos, y los peregrinos de santidad. Está hecha de todos los nacidos de nuevo que tienen el bautismo del Espíritu Santo en sus corazones, sabiendo llenado de ese pequeño compartimiento y mirando directamente hacia Dios por liberación. Entonces estaremos unidos como uno solo. Ya no discutiremos más, ya no pelearemos más, no nos comportaremos como hombres. Nos vestiremos como hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios. Nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra fe lo aprobarán.
Cuando Dios diga algo, nosotros le diremos amén a eso. Si la Biblia nos pide que hagamos ciertas cosas, lo haremos, no pelearemos y iremos y las haremos. Bajo eso es que Dios nos quiere unidos. ¿Cómo deberíamos comportarnos en ese día, en este día presente? Párrafo 40. Hace tiempo aquí en las tierras del sur existió la esclavitud para la gente de color, los africanos, los Boers que iban al África, comprobaban a aquellos esclavos o los capturaban, los traían aquí y se los vendían a la gente del sur como esclavos, los vendían como lo harían usted con un automóvil. Eso nunca estaba bien, pero los vendían como los esclavos allá. Ellos estaban tristes y tenían que darles latigazos para hacerlos trabajar, pero porque estaban tristes. Los agentes de compra salían por allí, compraban a un ser humano igual que usted sale a una compra, una venta de vehículos, a comprar un carro usado. Eso está mal. Cuando los compraban aquí, adquirían 4 o 5 por cierto precio. Se los llevaban y se los vendían a otro por cierta cantidad. Compraban a los grandes, los robustos, saludables, y cruzaban a estos hombres grandes con mujeres grandes para obtener esclavos más grandes y más robustos como animales. Un día cierto comprador pasó por una plantación y dijo: me gustaría saber cuántos esclavos tiene usted a la venta. Aquel le dijo: tal vez tenga unos pocos. Les preguntó: ¿me permite verlos? Y él respondió: sí puede. Párrafo 41. Dios les bendiga, hermanos. Listo, amén, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Unidos bajo una cabeza. Mensaje predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 26 de marzo del año 1958. Continuamos. Hermana Narcisa, Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje Unido bajo una cabeza, predicado el 26 de marzo de 1958. Y él fue a la plantación y comenzó a observar por todos lados. Y se dio cuenta que le gritaban y regañaban porque estaban tristes. Ya no volvían a su hogar. Allá estaba mamá, allá estaba papá. Tal vez los hijos estaban allá, el esposo estaba allá. Y ya no los volverían a ver. Estaban aquí como esclavos. Morían en esta tierra y serían sepultados aquí. Estaban tristes. Pero este comprador de esclavos se fijó en un joven. Ellos no tenían que azotarlo. Él tenía el pecho erguido y la barbilla levantada. Todo lo hacía al momento. El comprador de esclavos le dijo al dueño: me gustaría comprar a ese esclavo. Él le dijo: pero él no está a la venta. Le dijo: es muy distinto a los demás. Él respondió: yo lo sé. Entonces le dijo: solamente fije el precio que quiera por él. Le respondió: le dije que él no está a la venta. Él dijo: ¿Es él el jefe de los demás? Este le respondió: no, él es un esclavo. Le preguntó: ¿lo alimenta distinto a los demás? Dijo: no, todos ellos comen juntos en la cocina. Bueno, dijo, ¿qué hace a este hombre tan diferente a los otros esclavos? Y él le dijo: ¿sabe una cosa? Yo mismo me pregunté eso en una ocasión hasta que lo averigüé. Dijo: me vine a enterar que allá en su tierra, en África, su padre era el rey de la tribu. Y dijo: y aunque es un extranjero y está lejos de casa, en su corazón él todavía sabe que es el hijo de un rey y se comporta como el hijo de un rey. Párrafo 42. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Cómo deberíamos comportarnos? ¿Cómo deberíamos conducirnos? Como hijos e hijas del rey, deberíamos vestirnos, actuar, vivir, hablar y testificar como hijos e hijas de Dios. Aunque seamos extranjeros y estemos en una tierra extraña en medio del mundo, agonizante, sin embargo somos hijos e hijas del Rey, Jehová Dios.
Deberíamos estar de acuerdo con su palabra. Deberíamos decirle amén a su espíritu. Deberíamos unirnos como hermanos y hermanas y conducirnos como hijos e hijas del rey. Oh, vaya, esto es difícil para un bautista, pero me siento verdaderamente religioso ahora. Yo creo que casi podría gritar. ¿Ustedes no? ¿Ustedes no creen que ellos gritan? Deberían juntarse conmigo alguna vez. Oh, me siento bien, porque sé que el Espíritu de Dios vivo está aquí. Yo acabo de ver que ocurrió algo que encendió mi alma. Oh, bendito sea su nombre. Dios tendrá una iglesia unida de estos días. No está muy lejos en el camino. Seremos uno. Nuestro propósito será uno, como en la construcción del gran templo. No hubo zumbido de sierra ni sonido de martillo durante 40 años. Párrafo 43. Dios está cortándolos de los metodistas, los bautistas y presbiterianos, todos los bloques con aspecto extraños, pero uno de estos días vendrá el Espíritu Santo, aquella piedra angular rechazada, y el edificio se unirá sin ningún susurro uno de estos días, tan exacto. La piedra que ha sido rechazada es la principal piedra del ángulo. Ustedes, constructores de esas denominaciones, recuerden eso. La piedra rechazada es la principal piedra del ángulo. Él está aquí en esta noche. Yo creo en él. Párrafo 44. Oh, qué maravilloso, qué glorioso. Yo sé que él está presente. Oh, desearía que se sintieran igual que yo. Yo sé que ustedes creen que yo estoy. Puede que me vean absurdo, pero no lo soy. Puede que ustedes piensen que yo no sé dónde estoy, pero sí lo sé. Oh, es el Espíritu del Dios vivo. Yo simplemente ya no puedo continuar predicando. Hay algo. Las campanas de júbilo, de gloria están sobre mí. Nunca me había ocurrido así. Simplemente hay algo. Yo sé que viene un tiempo, viene algo que va a ocurrir. Yo no lo veo en el futuro cercano. El Espíritu del Dios vivo cayendo fresco sobre su iglesia. Va a ocurrir algo. Y escucho un sonido en las balsameras. Párrafo 45. Algo le acaba de hablar a mi corazón diciendo, no temas, predicador. Ellos serán uno de estos días. Ellos creerán. Puede que se necesite persecución y demás para juntarnos, pero Dios reunirá a su iglesia, tan cierto como estoy parado en este púlpito, bajo uno. Cristo. Cristo será la cabeza. Ninguna denominación será la cabeza. Cristo será la cabeza de todo creyente. Aleluya. No se asuste con el aleluya. Aleluya quiere decir gloria a nuestro Dios. Él es digno de toda la alabanza que podamos darle. Sí, Señor. Hace cierto tiempo yo estaba predicando y una dama se me acercó y dijo, hermano Branham, ella pertenecía a cierta secta religiosa. Dijo, hay algo en su predicación que a mí no me gusta. Oh, yo le dije, supongo que hay bastante, señora. Ella dijo, pero es solo una cosa. Usted hace mucho alarde de Jesús. Oh, le respondí, señora, yo no puedo alardear lo suficiente. Si tuviera 10,000,000,000 de lengua, no podría alabarle lo suficiente. Él es tan real. Ella dijo, pero usted procura hacerlo él divino. Le dije, él es divino. Ella me dijo, él solo fue un profeta. Le dije, si él hubiese sido profeta, sería el engañador más grande del mundo. Pero él fue más que profeta. Él fue el Dios de los profetas. Párrafo 46. Ella dijo, usted trata de hacerlo el divino, dijo. Usted dijo que era un fundamentalista. Le dije, lo soy. Ella dijo, si yo le probara por la Biblia que él fue solo un hombre, ¿lo aceptaría usted? Le dije, si la Biblia así lo dice.
Ella dijo, en San Juan 11, la Biblia dice que cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, la Biblia dice, él lloró. Yo le pregunté, ¿esa es su escritura? Ella respondió, ciertamente lo es. Él no podía ser divino y llorar. Yo le dije, señora, su argumento es menos espeso que el caldo hecho de la sombra de una gallina que murió de hambre. Yo dije, eso tiene. No funciona con Dios. Párrafo 47. Yo dije, usted falla en ver algo. Cuando él fue a la tumba de Lázaro, él lloró. Aquel era un hombre llorando. Pero cuando enderezó los pequeños hombros y dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre que había estado muerto 4 días, la corrupción conoció a su señor y el espíritu a su hacedor. Y un hombre que había estado muerto 4 días se puso de pie. Ese fue más que un hombre. Ese era Dios hablando a través de un hombre. Él era tanto Dios como hombre. Es verdad, aquella noche cuando él descendió de la montaña con hambre, buscando en los árboles algo de comer, era un hombre con hambre. Pero cuando tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000, ese fue más que un hombre. Sí lo era. Párrafo 48. Él era un hombre aquella noche cuando estando en el mar, estaba tan cansado. Virtud salió de él por sanar a los enfermos durante todo el día y por las visiones. Él era un hombre cansado, acostado allí, que ni siquiera las olas lo despertaron. Cuando diez mil demonios del mar juraron ahogarle mientras dormía, él era un hombre cuando estaba cansado y con sueño, pero cuando él puso en la cubeta de la barca, levantó la mirada y dijo, calla, enmudece, y los vientos y la ola le obedecieron. Aquel era más que un hombre, claro que lo era. Párrafo 49. Yo quiero unirme bajo su poder. Yo quiero unirme con ustedes, hombres y mujeres, esta noche bajo su poder. En la cruz él clamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él murió como un hombre, pero la mañana de resurrección, cuando él rompió el sello romano y quitó la piedra y se levantó triunfante, él probó que era Dios. Él ha conmocionado los corazones. Él se parece a Dios, actúa como Dios. Él es Dios, eso es verdad. Con razón el profeta dijo, viviendo él me amó, al morir él me salvó. Sepultado él llevó lejos mis pecados. Resucitado él me justificó gratuitamente. Un día él viene, oh día glorioso, eso es correcto. Párrafo 50. Con razón la ciega Fanny Crosby podía decir, no me pases, no me olvides, tierno Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras a otros estás llamando, no te olvides de mí, fuente viva de consuelo, tú eres más que la vida. ¿A quién tengo en esta tierra sino solo a ti? ¿A quién en el cielo sino solo a ti? Eso es correcto. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo uniré mi iglesia bajo el dominio del Espíritu Santo y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cierto, amén. Bajo él está quien yo me quiero unir, bajo el poder y liderazgo del Espíritu Santo y ser testigo de toda la palabra de Dios que es verdadera. Amén. Yo creo que Dios podría electrificar a esta gente aquí ahora para un servicio de sanidad como nunca antes han visto, si tan solo lo podemos creer. Yo creo que su presencia está aquí. El Rey, hay un clamor del Rey. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos con este glorioso mensaje, unidos bajo una cabeza. Servicio realizado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 26 de marzo del año 1958. Continuamos, hermano Israel, Dios le bendiga, en los párrafos 51 al 55.
Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Unidos bajo una cabeza. Del párrafo 51. Muchos de ustedes, predicadores denominacionales, desprecian a este grupo que clama y grita. Tienen la misma idea de Balaam. Ellos han hecho lo malo, cierto. Ustedes también, pero ustedes tienen una buena manera de esconder lo suyo, correcto. Usted diría, oh, aquel predicador pentecostal se escapó con la esposa de otro hombre. También hizo aquel bautista y aquel presbiteriano, pero los periódicos mantuvieron lo de ustedes en silencio. Los pecados de algunos hombres se van adelante de ellos. Ustedes saben los pecados de algunos hombres van adelante de ellos. Ustedes saben, a otros se les descubre después. Denme poder unido del Espíritu Santo y llévense lo demás. Estuve de acuerdo con Eddie Perronet cuando dijo, todos alaben el poder del nombre de Jesús. Que los ángeles se postren, traigan la diadema real y corónenlo, Señor de todos. Amén. Claro que sí, eso es. Así es. Hermana, unidos bajo una cabeza. Dios, un liderazgo. El Espíritu Santo, un propósito. El reino de Dios es ese. Él. Oh, qué glorioso, como me gusta verlo a él. Sus grandes poderes están aquí. Ahora, ni siquiera voy a llamar a una línea de oración. Dios lo llamará desde esta plataforma. Creo que el rey está en el campamento. Balaam murió la moral. Balaam miró la moral, pero él falleció. Él falló en ver la serpiente de bronce y aquella roca herida. Eso es lo que ocurre con las iglesias hoy. Son duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. Fallan en ver que el Espíritu Santo va por delante de la iglesia donde Dios está. Ocurren señales sobrenaturales. Cristo, la cabeza de la iglesia, quiere unirnos en esta noche en un solo corazón, un propósito. Todos ustedes, bautistas, metodistas, presbiterianos y pentecostales, deberíamos unirnos en un solo corazón, una persona, bajo un rey, Dios. Un demonio, el cielo, toda la iglesia de Dios vivo. Denominio. El cielo, toda la iglesia del Dios vivo. Presbiteriano, menonitas y todo. Todo lo que ustedes sean, Dios nos quiere. Él está aquí, su Espíritu está aquí. Quiere Él probarles en esta noche que yo les he dicho la verdad. Los enfermos que estén aquí, levanten su mano. Muy bien, crean, solo crean. Crean que el Rey está en el campamento. Crean que el Cristo con cicatrices de clavos, su espíritu está en el campamento.
Permítanle a él entrar a ese pequeño compartimiento suyo a la que él quiere entrar. Permítanle entrar y decir, yo soy el rey. No le prestaré atención a lo que yo oiga el obispo. Yo soy el rey, yo soy el rey. Usted crea en mis palabras. Yo soy el mismo rey que caminó en Galilea. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió, tú lo dices. Crean ahora todos ustedes que están enfermos. Vamos a comenzar por este lado. Algunos de ustedes que están enfermos por aquí, ¿creen ustedes en Dios? ¿Creen ustedes que Jesús ha resucitado de los muertos? Tengan fe ahora y crean. ¿Qué tal esta dama que está sentada aquí al final de la fila con su rostro inclinado? ¿Tiene usted una tarjeta de oración, señor? ¿Señora? ¿No? ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted que al rey? ¿Cree usted que yo lo presento como su siervo igual que estos otros hombres, estos predicadores? Estos predicadores y demás. Yo no soy un predicador como debería ser un predicador. Un hombre educado, pero sí sé de qué estoy hablando. Yo solo tengo 7º grado de educación, pero me leí todos los libros del 7º grado. Ven, puede que yo no conozca su libro bien, muy bien, pero conozco el autor muy bien. Eso es lo más importante. Si yo conozco el autor, él revelará su libro. Dijo, ¿usted que no tiene una tarjeta de oración? ¿Cree usted que Dios podría decirme cuál es su problema? ¿Creerá que él es Jesús resucitado? Si usted cree eso, ese problema femenino no le molestará más. ¿Lo cree? Acéptelo. Levante su mano. El que está detrás de usted es su esposo, ¿cierto? Ustedes son esposos y esposa. Yo no los conozco a ustedes, nunca los he visto, señores. Señor, si eso es cierto, levante su mano. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted que lo ¿cree usted que lo que he dicho es la verdad? Usted tiene un problema estomacal. Si eso es así, levante su mano. Muévalas ustedes dos, si eso es cierto. ¿Qué es eso? El rey. Amén. Está... Amén, hermano Israel. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Unidos bajo una cabeza, mensaje predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 26 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Erika, para concluir este glorioso mensaje en los párrafos 56 al 65. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje, Unidos bajo una cabeza, del año 580326, párrafo 56. ¿Qué es eso? El rey está en el campamento, porque él dijo, estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Qué tal por acá? ¿Creen ustedes? Allá en los balcones, ¿algunos de ustedes creen? Tengan fe en Dios. ¿Qué tal ese hombre que está sentado allí con el cuello de la camisa abierto? Justo acá arriba en la fila, ¿cree usted, señor? Sí, señor, usted tiene su cabeza hacia atrás alabando a Dios. Para mí usted tiene aspecto de hombre honorable. Veré si Dios habla y usted será el juez. Usted está orando por un problema en su nariz. Tiene crecimiento en su nariz. Si es así, levante su mano. ¿Soy yo un desconocido para usted? Mueva su mano. Muy bien, siga adelante y sea sanado ahora. ¿Qué pensó usted, señor? El que está sentado junto allí
junto a él allí. Yo lo vi observarlo a él con detenimiento. Después inclinó su rostro para orar. ¿Soy yo un desconocido para usted? El hombre que está al lado de él. Muy bien, el que está sentado acá en la segunda fila. Usted no quiere la oración para usted. Usted desea la oración por alguien más. Y esa persona no está aquí. ¿Cree usted que Dios me dirá quién es? ¿Creería usted que el rey está en el campamento? Ese sería su... ¿Sería usted el que tocó su vestidura? Usted está tocando algo y lo sabe. Está orando por su esposa y ella tiene presión sanguínea alta. Eso es exactamente cierto. Si es así, levante su mano. Muy bien, recíbalo, créalo. Párrafo 57. Si puede creer, puede recibir lo que pide. ¡Oh, qué maravilloso! Todos los que están aquí, donde quiera que se encuentren, comiencen a creer ahora. El rey está en el campamento, el Espíritu de Dios. Yo solo puedo hablar conforme él me lo muestre. Cierto, Jesús dijo, todo es posible si puedes creer. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La mujer tocó su vestidura. Ella se fue y le contó a otros. Toqué su vestidura. Él volteó y encontró quién era. Él no sabía quién era ella, pero sabía cuál era su problema y le dijo que había sido sanada. La Biblia dice que él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Si puedes creer en él, en verdad, es el gran yo soy. Párrafo 58. Hay un individuo rascándose la oreja allá. Me está mirando. ¿Qué piensa usted, señor? ¿Cree usted? ¿Cree usted que yo soy su siervo? La luz está sobre usted, señor. Si Dios me revelará cuál es su problema, ¿creerá usted que yo soy su siervo? Póngase de pie usted. Muy bien, no será sordo si presta atención por un minuto. Usted no solamente tiene sordera. ¿Me oye ahora? También tiene asma, ¿verdad? Cuando tose, ajá, ese hace que su corazón se acelere. Usted no es de esta ciudad, no es de aquí, usted no es de esta ciudad, es de otra ciudad, eso es correcto. ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Cree usted que Dios lo sanará? Venga para acá. Párrafo 59. Inclinen su rostro. Contra corchete, el hermano dice, yo creo que Jesús tiene el mismo poder hoy como el que tuvo cuando él estaba aquí en la tierra. Bendito y eterno Dios, no pedimos milagro, pedimos misericordia. Ten misericordia de este hombre y aparta al enemigo de él. Saca ese espíritu sordo de él para que pueda oír. Para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús, todos los rostros inclinados. ¿Cuántos tiempos ha estado así? Entre corchete, yo me he sentido así empeorando desde hace un año y medio. ¿Cree usted que Dios puede sanarlo y liberarlo? Entre corchete, el hombre dice, por supuesto que sí. Él ya lo ha hecho. Yo estoy hablando despacito. Ahora usted está bien. Quiero ahora que usted regrese a Franklin, a Hawa, de donde viene. Y señor Wesley Miller, ese es usted, de Franklin, a Hawa. Regrese. Usted ha recibido su audición. Está bien y su asma se ha ido. Vaya, regocíjese ahora y sea feliz. Dios le bendiga. Él puede oír un susurro. Párrafo 60. Oh, qué gran... ¿Qué piensa usted que está sentada allí junto a él? ¿Cree usted con todo su corazón? Si usted tiene un problema de los riñones y un problema en el corazón también, usted también es de Franklin. Muy bien, señora Baker. Póngase de pie y sea sana en el nombre del Señor Jesús. Todo es posible si puedes creer. ¿Cree usted? Tenga fe en Dios. Él está aquí. Él es maravilloso. Él es el grande. Él es poderoso. Veo a una dama que está sentada al final con un pañuelo levantado. Está mirando acá, allá, sobre la mujer está la luz. ¿Cree usted, señora? ¿Soy un desconocido para usted? Usted tiene problema de la vesícula. Eso es correcto. Usted tampoco es de esta ciudad. Es de un lugar llamado Hamilton, en Ohio. Y su nombre es la señora Henderson. Si eso es correcto, póngase de pie. Ahora regrese a casa y sea sana en el nombre de Jesucristo. Tengan fe en Dios. ¿En qué piensa usted? La dama que está sentada detrás de ella y que se pasa un pañuelo por la nariz. Está llorando.
¿Cree usted en Dios? Sí. ¿Usted tocó algo entonces? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No, no necesita una. ¿Cree usted que ese problema intestinal con el que ha estado sufriendo se ha ido de usted? Si es así, mueva su mano de un lado a otro. Muy bien, entonces puede irse y ser sana. Los retos a que lo crean. Aleluya, sí puedes creer. Párrafo 61. ¿Qué piensa usted que está sentada aquí? Volteó su cabeza para mirar con el pañuelo en su... Usted tiene un problema en el corazón, ¿no es así? Usted es del Líbano, Ohio. Mary, si usted cree puede volver y ser sanada. Póngase de pie, Mary, que la gente sepa quién es usted. Muy bien, Dios le bendiga. Digamos, gloria a Dios, si puedes creer. Esta dama que está sentada justo aquí, usted tiene un problema de los nervios. Perdón. La que está sentada allí secándose los ojos, ¿cree usted que Dios la sanará de ese nerviosismo? La señora de aspecto delgado, si puedes creer, puedes recibirlo. Ponga su mano sobre la dama que está a su lado, allí, mientras el Espíritu Santo está cerca de ella, allí ella está sufriendo de diabetes. Eso es cierto. Señora, levante su mano si es así. Levante. ¿Cierto? ¿Cree usted? Párrafo 62. ¿Qué piensa usted que la que está sentada junto a ella también? ¿Cree usted con todo su corazón? Usted tiene un problema en el hígado. Perdón, y un problema nervioso. La dama que tiene puesto el abrigo blanco, ¿cree usted que Dios la sanará ahora? Levante su mano y puede recibirlo. Vuelva a casa. Aleluya, el rey está en el campamento. ¿Quién es el rey? El rey Jesús. Allá en la parte de atrás, varias filas atrás, allá está una dama sentada. Es como la tercera, sentada junto a dos, esas dos damas de color. Usted tiene sinusitis, señora. ¿Cree usted que Dios la sanará? Párrafo 63. La dama de color que está sentada allí, junto a ella, tiene venas varicosas. ¿Cree usted que Jesucristo la sanará, señora de color? Si lo cree, puede recibirlo, si puedes creer. La dama de color que está sentada a su lado, ¿tiene problemas en el estómago? No. Acá atrás, ¿no puede usted ver con quién estoy hablando? La luz. Si usted puede creer, lo puede recibir. Reto a cualquier persona aquí que lo crea. Párrafo 64. ¿Cómo estamos nosotros? Unidos bajo un gran reinado, el de Cristo. Cristo está aquí. Oh, vaya, ese corazón que está en usted, esa cosa que palpita aquí tiene todo tipo de supersticiones y dudas, todo tipo de temores. ¿A cuánto le gustaría en esta noche unir ese corazón con Cristo? Levanten sus manos. Amén. ¿Cuántos quieren que toda la mundanalidad sea sacada de sus corazones? Todo el pecado y toda incredulidad, y quieren sacar de sus corazones toda la denominación y los credos para poder unirse a Cristo. Gracias sean dadas al Dios vivo. Entonces pónganse de pie. Amén. Párrafo 65. Esperen un minuto. Vi algo, señora. Usted se puso de pies. ¿Cree usted que yo soy el profeta de Dios? Usted tiene problemas en su costado, ¿verdad? Ese que está en esa camilla es su esposo. Señor, usted va a morir acostado allí. Eso es cáncer. Lo está matando. ¿Cree usted que yo soy el siervo de Dios? ¿Aceptaría usted mi palabra como el siervo de Dios? Tome su lecho y vaya a casa y sea sanado en el nombre del Señor Jesús. Él está aquí, el rey está en el campamento. Muy bien, Jesucristo vive. ¿Qué del resto de ustedes? ¿Qué fue lo que lo unió? Bajo el poder de Dios vivo. Mírenlo corriendo, alabando, saltando y dando gloria a Dios. El rey está en su campamento. Aleluya. El resto de ustedes pónganse de pies. Alaben a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, unidos bajo una cabeza. Servicio realizado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 26 de marzo del año 1958.
que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de estos mensajes del profeta William Marion Branham. Siguiente mensaje. Dios cumple su palabra. Mensaje predicado también en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1958. Voy a iniciar en los párrafos 1 al 5. De pie, solo un momento para orar. Bendito Señor, es con corazones agradecidos que nos inclinamos en tu presencia, para agradecerte porque la fe de nuestros padres aún vive a pesar de mazmorra, llama y espada. A pesar de todo esto, la gran fe que fue entregada a nuestros antepasados aún vive en sus hijos. Y estamos muy felices por eso ahora. Te pedimos que nos bendigas de una manera sobresaliente esta noche, mientras esperamos humildemente tus bendiciones sobre nosotros. Nos encomendamos a ti y al servicio a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Llegué un poco tarde. Tengo la policía. Me estaba llamando por una emergencia en St. Louis. Hermano Baile, siendo que él querría dejarlo hablar un rato esta noche. Luego me marcho inmediatamente después del servicio a mi casa para recoger a mi esposa e hijos para mañana, para traerlos de regreso para terminar los servicios. Y ahora, sin duda, nuestro querido, amado hermano Baile acaba de traer un gran mensaje excepcional. Y ahora no trataría de agregar nada a lo que él dijo. Pero justo antes de llamar a la línea de oración, me gustaría leer solo una escritura y comentar algunas palabras en orden. Me ha molestado bastante en las últimas 2 o 3 horas, así que me gustaría sentir el espíritu en mí mismo antes de comenzar el servicio. Párrafo 3. Mañana por la noche, si Dios quiere, quiero predicar sobre el tema de el poderoso conquistador, ya que él rasgó el velo en 2. Ahora, prometí hablar sobre la escritura en la pared, pero estoy un poco ronco para predicar, así que supongo que tengo que pasar por alto eso en ese momento. Y porque es un tema bastante largo, de 45 minutos a 1 hora, si el Señor me bendice con una manera para enseñarlo. Entonces, no tengo un resfriado fuerte. Estaba pensando solo hace un tiempo. Esto son 8 servicios, 8 avivamientos desde el primero del año constantemente, apenas un día. Pero lo que siempre es en una reunión predicando, a veces 2 y 3 veces al día, entonces hace que la voz se debilite. Párrafo 4. Después de este servicio, solo tengo un pequeño servicio, un poco de tiempo de descanso. El domingo de Pascua es mi cumpleaños. Y veamos, nací en 1909. Eso me hace de 25 o algo así el domingo. Entonces soy solo un niño en una casa vieja. Pero esta es la primera vez que sucede un domingo de Pascua por algún tiempo. Y entonces estaré en mi pequeño tabernáculo en Jeffersonville, mi casa, para el servicio del amanecer de Pascua. Luego, inmediatamente después de eso, un servicio bautismal, y luego el mensaje y un servicio de sanidad. Por último, párrafo 5. Hermano Neville, que estoy seguro que ha sido presentado nuestro pastor sentado aquí en nuestra audiencia esta noche. Ahora, este es el tipo de compañerismo que tenemos en Jeffersonville. El hermano Neville es un predicador metodista de Asbury College y yo soy bautista. Entonces tenemos muy bien compañerismo. ¿No es así, hermano Neville? Así es, soy un bautista que recibió el Espíritu Santo. El hermano Neville es un metodista que recibió el Espíritu Santo. Entonces, eso nos hace hermanos y tenemos comunión entre nosotros mientras que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda maldad. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Dios cumple su palabra, mensaje predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 6 al 10. Amén. Mensaje Dios cumple su palabra, párrafo 6.
En la bendita Biblia esta noche, en el libro de Lucas, leemos algunos versículos. El capítulo 2, comenzando con el versículo 25. Aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. 7. Quisiera tomarme unos momentos ahora solo para sentir yo mismo el espíritu de la reunión de este tema. Dios cumple su palabra. Hay una cosa en la que seguramente podemos descansar, y eso es que Dios cumple cada una de sus palabras. Él las cuida día y noche para cumplirlas. Y cada promesa que hizo es verdad. Y eso nos da una esperanza tan bendita cuando sabemos que lo que leemos de la palabra, Dios, el todo suficiente, guardará esa palabra. Ni una jota, ni una tilde fallará. ¡Qué seguridad tan perfecta al leer que otros lo han tomado a él en su palabra y ver que a veces parece muy crucial, a veces parece que va a fallar, pero simplemente no falla! 8. Estoy pensando ahora en los muchachos hebreos cuando entraron al fuego del horno. Al parecer, Dios los iba a decepcionar, pero él no puede fallar. Y de nuestra escritura, Simeón, un anciano sabio en el templo, y esos hombres tenían reputación, y esa reputación era el respeto de la nación. ¿Cómo que un hombre, para ocupar el cargo que desempeñaba Simeón, debía ser hallado sin tacha y debe estar mentalmente bien? Debe estar alerta y erudito y en perfecta condición espiritual, porque el sacerdote era irreprensible y este anciano, como de 85 años, un día el Espíritu Santo vino sobre él y le reveló que no iba a ver la muerte hasta que viera al ungido del Señor. ¿Podría imaginar usted cómo la gente tomó su testimonio? Un anciano listo para morir, y sin embargo, dijo que no iba a morir hasta que viera al Cristo. David esperó al Cristo. Elías lo esperó. Todos los profetas lo esperaron. Los reyes, monarcas, potentados y los grandes hombres de Israel, todos esperaban a este Mesías. Y parecía que cada día estaban más lejos que nunca. Estaban sirviendo bajo el Imperio Romano. Su nación fue esparcida. La iglesia estaba en una condición fría. Y sin embargo, ante todo esto, ese anciano tuvo un testimonio de que no iba a morir hasta que viera al ungido del Señor. ¿Se imagina lo que pensaban sus prójimos? Párrafo 9. Solo puedo escucharlos decir:
El anciano está en el borde de la locura, o tal vez sus condiciones mentales están fallando porque está viejo. Entonces, no lo excomulgaremos de la confraternidad, pero simplemente lo dejaremos que se esfume, porque sabemos que no es el momento del Mesías. Párrafo 10. Pero Dios siempre ha tenido un remanente que espera en sus promesas. Y gracias a Dios que Él los tiene todavía esta noche, que esperan en sus promesas y descansan en la misma seguridad, porque es revelada por el Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos el glorioso mensaje, Dios cumple su palabra, mensaje predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 28 de marzo del 1958. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 11 al 15. Amén, hermano. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje, Dios cumple su palabra. Párrafo 11. Y como Simeón, dentro y fuera del templo, y los otros sacerdotes jóvenes decían, bueno, supongo que el anciano está a punto de rajarse. Pero, sin embargo, él sabía de lo que estaba hablando, porque sabía quién se lo había revelado. Y Dios no puede decir nada malo, él cumple su palabra. Párrafo 12. Entonces, en ese día no había radio ni televisión, prensa de noticias. Entonces, la única forma que tenían de llevar el mensaje era el voz a voz. Pero allá en Judea, Cristo había nacido. Después de 8 días era costumbre que trajeran a los niños varones al templo para la circuncisión. Y también una ofrenda para la limpieza de la madre para su purificación. La ofrenda era un cordero o 2 tórtolas. Ahora, el cordero era para los ricos, las tórtolas eran la ofrenda de los pobres. Párrafo 13. Y sucedió, digamos, una mañana, un lunes por la mañana, estaba lleno alrededor del templo, y había una fila de mujeres, todas alineadas con sus bebés, todos los días, ya que Israel ocupaba un puesto de alrededor de 2 millones en ese momento. Entonces pueden imaginar cuántos niños nacían en un día y una noche. Entonces, en el 8º día tuvieron que pararse en esta fila para la purificación y la circuncisión de los varones. Párrafo 14. Y tomemos ahora, dado que tenemos que darnos prisa e imaginar que es lunes por la mañana, y el anciano Simeón, nuestro personaje esta noche, algo le dijo que se sentara un rato. Párrafo 15. Ya saben, vamos tan rápido que en algún momento deberíamos sentarnos un rato. Corremos y oramos una pequeña oración por mí. Corremos y oramos una pequeña oración por mi mamá, papá y los niños. Nos paramos de un salto súper rápido y no nos quedamos ahí abajo el tiempo suficiente para que Dios nos responda. Nosotros somos los que hablamos y no le damos a Dios la oportunidad de hablar. Pero Simeón solo esperó. Se sentó en una de las oficinas de los sacerdotes, cerró la puerta y se encerró. Y de repente puedo verlo agarrar una pequeña baranda y tomar la escritura. Párrafo 16. No, perdón. Señor le bendiga, hermanos. Amén. Listo, hermana. Amén, amén. Continúa, hermana Margarita, en los párrafos 16 al 20. Hermano, Dios les bendiga. El mensaje, continuamos con el mensaje, Dios cumple su palabra. 5803-28, párrafo 16.
Ustedes saben, el Espíritu Santo se alimenta de la palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que pasa. Una de las cosas hoy que hace que la iglesia esté en su condición anémica es porque no toma tiempo para alimentarse de la palabra. La iglesia tiene hambre. Párrafo 17. Si yo fuera médico y un hombre grande de aspecto corpulento viniera a verme y me dijera, Señor, estoy enfermo, yo diría, ¿cuáles son sus síntomas? Él diría, estoy tan débil que casi ni puedo levantar las manos. Bueno, yo diría, le preguntaría algunas condiciones físicas, si está bien, y yo diría, bueno, Señor, ¿ha estado comiendo con normalmente? Oh, diría él, me comí como media galleta antes de ayer. Bueno, yo diría, usted simplemente tiene hambre. Usted necesita fuerza y necesita comer. Párrafo 18. Eso es lo que pasa a la iglesia. Solo lean una escritura, un pequeño versículo. El domingo por la mañana debemos tener la cabeza en su palabra cada minuto que nos sobra y tómela muchas veces y dejen algo más a un lado para leer esa palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Párrafo 19. Y él tomó el rollo y tal vez la escritura de Isaías y comenzó de nuevo alrededor del 9, capítulo 9, versículo 6. Y puedo verlo cuando comienza a leer. Y dice algo como esto. Niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y su nombre será llamado consejero, príncipe de paz, Dios fuerte y Padre eterno. Puedo ver al profeta como él o el sacerdote mientras dice, oh, me pregunto de qué podría estar hablando. Recuerde, Simeón tiene la promesa. Y alrededor de ese tiempo, en el edificio, el Mesías entraba al edificio. Si Dios le hizo su promesa a Simeón, Dios cumplirá esa promesa a Simeón. Párrafo 20. Y ellos se pusieron en la fila y notó que mientras se alinean hay damas con sus pequeños bebés, las damas ricas, los bebés varones con pequeños bordados azules, botitas y gorritos, y las niñas en rosadito y tenían corderitos blancos y lanudos para ofrecer. Y estaban charlando unas con otras, como solo las mujeres pueden hacerlo. Y al final de la fila, ve una vista de aspecto extraño, una pequeña niña de no más de 18 años, de pie con un bebé en sus brazos. Y no llevaba botines azules. Tienen pañales envueltos alrededor. Párrafo 21. Ahora, sí entiendo amén. Lo que es. Amén, hermana. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra. Mensaje predicado el día 28 de marzo del año 1958. Continúe, hermano Luis Miguel, en los párrafos 21 al 25.
Bueno, mis amados hermanos, por el tiempo vamos a concluir con el compañerismo y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Dios cumple su palabra, mensaje predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 28 de marzo del año 1958. Vamos a darle gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos muchas gracias por la gran oportunidad, oh Padre amado, que tú nos das de día a día de comernos del libro, Señor, que ese es el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. Es un tipo perfecto, como tú dijiste, que cuando una planta, un becerro se muere, para uno vivir de la misma manera, uno tiene que morir para que tú vivas en nosotros, oh Señor. Muchas gracias por ese privilegio, por estos gloriosos mensajes que tú nos has enviado, Padre. Y no es libros que de los hombres intelectuales que estamos lecturando, no, Padre. Estos son sacados de la misma Biblia, cumpliendo tu profecía, Señor. Apocalipsis 17 estaba en la escena, donde tuvo que venir un mensajero a revelar todos los misterios, como dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Esa es la razón, ese es el motivo por el que nos reunimos todos los días, oh Padre. Ayúdanos, Señor, a mantener firmes en tu palabra, oh Padre. Tu palabra es vida eterna, tu palabra es dador de toda dádiva, oh Padre amado. Si hay un día más, oh Señor, estaremos nuevamente continuando con la lectura y este compañerismo tan glorioso que tú nos has permitido honrar, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, también más adelante tenemos un servicio de un culto y bendice, Señor, grandemente al pastor, al siervo que tiene que presentar tu palabra, Señor, a los músicos, a los cantantes. Hermanos que estarán en la unción, Señor, a hacer un culto glorioso, Señor, que tú seas glorificado, tu nombre que sea glorificado, Padre, te lo pedimos, Señor. También a los hermanos y hermanas y niños que han estado en la escena, Señor, te decimos muchas gracias por este gran privilegio que tú nos has dado, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. En la humildad, Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Se encuentra el poder y la gran gloria de todo hijo de Dios. Pues solo aquellos hijos Dios se revelará, como lo hizo en su primer.
solo a ellos se ve. Fue